Shalom Javerim, una vez más vamos a aprovechar que salimos al camino para compartir Torah juntos. Desde Hashem, estamos viajando desde Carmiel, de donde salimos hace unos minutos, hacia la ciudad de Bnei Brak, donde voy a encontrarme desde Hashem con Rav Gabriel Giver. Tenemos algunas cosas que trabajar juntos beneficio de la comunidad de Torá. Y así como hemos aprendido que hacen nuestros sabios, sobre todo en el Zohar HaKadosh y también el Arizal y los sabios de la Kabbalah en general, que aprovechan cada salida del camino para compartir Torá, así Be'ezrat Hashem intentamos hacer nosotros juntos con todos nuestros Javerim, para aprovechar cada instante en que estamos cumpliendo la mitzvá de hollar la tierra de Israel con nuestros pies, o así sea, con nuestras ruedas. Entonces cumplimos dos mitzvot en una, todos juntos, caminamos por la tierra de Israel y estudiamos Torah juntos, y ya que estamos estudiando Torah juntos, es también como si cada uno de aquellos que comparten con nosotros el estudio estuvieran también compartiendo con nosotros este transitar y recorrer la tierra sagrada de Israel. Vamos a decir como preámbulo de lo que nos proponemos estudiar, que aprovechar cada salida del camino para estudiar tiene que ver con comprender que uno, cuando sale al camino, no sale para llegar a ningún lado. Uno no sale de un lugar hacia otro para llegar al otro lado, lo cual quitaría todo valor al camino en sí, sino que al final del camino, Be'ezrat Hashem, vamos a tener otro mojón, vamos a haber llegado a una estación intermedia, que es a donde nos proponemos llegar ahora, para luego seguir nuestro camino en dirección a otros lugares, lugares físicos, lugares psíquicos, lugares espirituales. Pero lo importante es tener la conciencia de que de verdad, siempre estamos en el camino. Esto se conecta con lo que hablábamos hace apenas dos días en nuestro shiur, en el Zohar HaKotel 6, donde decíamos que la palabra Shem, la palabra nombre, es también la palabra Yam. Y Yam significa allá. Yam es cualquier lugar. Y uno sale de un lugar que lo llama Kan, aquí, para dirigirse a otro lugar cualquiera al que llama Yam. Yam quiere decir allá, y es cualquier sitio. Y es también el nombre, uno camina hacia el nombre, porque el nombre que se dice Shem indica la tendencia en la cual uno se encuentra, ese camino que uno recorre para llegar a alguna parte. Pero de verdad, ese alguna parte es cualquier parte y es ninguna parte. Y es ninguna parte porque lo que vale en esta vida de verdad es el camino en sí mismo que recorremos, y no a dónde creemos que vayamos a llegar, no el lugar en que se encuentra el horizonte que perseguimos, sino de verdad, pasamos un semáforo en rojo sin querer, de verdad el camino que recorremos, y que recorremos para bien, con ayuda de Hashem. Seguimos adelante entonces, y hay un shiur que tenemos pendiente hace mucho tiempo de compartir. Desde que empezamos la serie Caminos de Alajá, que Be'ezrat Hashem nos proponemos retomar y con mayores frecuencias que lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos pendiente sumar a la introducción de ese ciclo el estudio de la introducción que el Rambam hace a su libro principal de Alajá, el Mishneh Torah, donde el Rambam nos enseña básicamente el valor en sí mismo de la Alajá, el valor de la tradición fundamental de la Torah oral, que nos enseña cómo interpretar y cómo llevar a la práctica de veras la Torá de Israel. Y hay que comprender a qué nos referimos cuando decimos que Moshe recibió en el monte de Sinai toda la Torá, no solo la Torá escrita, sino también la Torá oral. Y cuando decimos que tenemos pruebas de que no hay distorsión alguna desde la Torá que Moshe recibió hasta la Torá que practicamos nosotros, Be'ezrat Hashem, en nuestra vida práctica hoy día.
Entonces, con Bezrat Hashem, con vuestro permiso, y para experiencia de lo placentero y lo grato en conjunto, nos proponemos ahora compartir con vosotros algo. Vamos a intentar que sea todo, pero acaso no sea todo en una única entrega, sino en dos, depende de para cuánto nos alcance el camino que estamos siguiendo ahora. Vamos a compartir algo del estudio de la introducción del Rambam al Mishneh Torah, que empieza diciendo así: Kol ha-mitzvot shenitnu lo le-Moshe be-Sinai be-Ferushan nitnu. Todas las mitzvot que recibió Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, las recibió junto con su explicación. No recibió mitzvot que necesitan ser explicadas o interpretadas, sino que recibió ya la explicación también tal como la conocemos. Sheneemar, tal como está escrito, que dice Hashem a Moshe cuando le entrega las lujot abrit, Va'etna lecha et haluchot, et lujot ha'even, veha Torah, veha mitzvah. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu cuando le va a entregar la Torah, le dice: te voy a entregar las lujot ha'even, te voy a entregar las tablas de piedra, y te voy a entregar la Torah, y te voy a entregar la mitzvah, el mandamiento, el precepto. Y dice el Rambam entonces: Torah zo Torah shebichtav. Dice, donde dice Torah se refiere a la Torah escrita, ve a mitzvah zo perusha. Y donde dice la mitzvah se refiere a la explicación de la Torah escrita, o sea, el modo en que la Torah escrita debe ser llevada a la práctica. Vetzivanu la'asot ha-Torah al pi ha-mitzvah. Y nos ordenó Hashem cumplir con la Torah de acuerdo a lo que dice la mitzvah. O sea, cumplir con la Torah escrita de acuerdo a lo que enseña la Torah oral, la explicación de la Torah escrita. U'mitzvah zo hi hanikret Torah she'be'al peh. Y la mitzvah entonces es la que se llama Torah she'be'al peh, Torah oral. Kol ha-Torah ketavá Moshe Rabbeinu kodem she'yamut biktav yado. Toda la Torah la escribió Moshe Rabbeinu, dice el Rambam, antes de morir, con su propia mano. La escribió manuscrita. Ve Natán Sefer le kol Shevet, ve Shevet, ve Sefer Echad, ve Sefer Echad, Netanhu Ba'aron le Oed. Y escribió, como hemos aprendido, 13 Sfarim, 13 copias, 13 rollos de la Torá. Uno entregó a cada tribu, cada una de las 12 tribus, y uno más lo dejó como testimonio dentro del Aron Abrit, dentro del tabernáculo del pacto, junto con las Lujot Abrit, con las tablas del pacto, y allí mismo es donde se encontró luego, donde fue guardado luego, la Tzintzenet, el frasco que guarda una muestra del man, del maná que comíamos en el desierto. Y todo eso, Bezrat Hashem, lo vamos a tener nuevamente en nuestras manos cuando recuperemos Bezrat Hashem el Aron Abrit. Sheneemar lakoach et sefer haTorah hazeh veshamtem oto, tal como está escrito que hay que tomar el Sefer Torah que le ordenó Moshe Rabbeinu a todas las tribus, tomar el Sefer y guardarlo, etc., y tenerlo consigo. Vehamitzvah shei perush haTorah, y la mitzvah entonces que es la explicación de la Torah, shebichtav, de la Torah escrita, que es lo que conocemos como Torah Shebe'al Peh, como Torah oral. Pero un segundo. Lo que estaba, no la escribió el Atzivá Baraz Kenim el Yeshua, sino que la ordenó, quiere decir la transmitió con fuerza de mandamiento y de inicio de una tradición a seguir, a los ancianos y a Yeshua, Ulishar Kol Israel, y a todo el resto del pueblo de Israel, Sheneemar, por como está escrito, Kol hadavar asher enoji mitzave etchem, oto tishmeru la'asot. Como le dice Moshe a todo el pueblo, todo esto que yo les ordeno hoy, preservadlo para hacer. Preservadlo, conservadlo, tenedlo con vosotros, no lo olvidéis nunca, pero no stam, no porque sí, sino preservadlo para llevarlo a la acción. Mipnei ze nikret Torah Shebe'al Peh, y por ello
como es transmitida oralmente, es llamada Torah Shebealpé, Torah oral. Y acá vamos a hacer una precisión, traducimos Torah Shebealpé por Torah oral, y la traducción es muy correcta, pero tenemos que recordar que oral quiere decir lo que de verdad es Shebealpé. Shebealpé, que sobre la boca, que se transmite por vía de la boca. Afalpi shelon ichteva Torah Shebealpé, limda Moshe Rabbeinu kula Bebeit dino le shivim zkeinim. Aun cuando no la escribió la Torah Shebealpé, Moshe Rabbeinu la enseñó a los 70 ancianos, al consejo de ancianos compuesto de 70 ancianos, los más sabios del pueblo. Vel Azar o Pinhas ve Yoshua shloshtan kiblu mi Moshe. Y también el Azar HaKohen, el Azar Ben Aharon, hijo de Aarón, que se convirtió en Cohen Gadol después de su padre, en sumo sacerdote, y Pinhas, hijo de Eleazar, y también Yehoshua Bin Nun, que es el sucesor del propio Moshe Rabbeinu, recibieron la Torá Shebealpé del propio Moshe. Ule Yehoshua, Shehu Talmidó Shel Moshe Rabbeinu, Masar Torá Shebealpé Betzibahu Alea. Y a Yehoshua especialmente le transmitió la Torá Shebealpé, y le ordenó continuarla. Vejen Yoshua kol yemei hayav limed alpe. Y también Yoshua todos los días de su vida enseñó la Torah Shebealpe. Uzkeinim rabim kiblume Yoshua. Y muchos de los ancianos sabios de Israel recibieron la Torah Shebealpe de Yoshua. Vekibel alav min hazkeinim ume Pinhas. Y también recibió Yoshua y entregó a los ancianos y a Pinhas ben Elazar. Ushmuel kibel, no, perdón. Vekibel Eli, estamos ahora con la continuación de la dinastía. Después de Yoshua y de Pinhas, ¿quién viene? Viene Elí a Cohen. Elí es el Cohen Gadol que se encuentra en Shiloh. Entonces Elí recibió de los Keinim, de los ancianos, y de Pinhas. Samuel, que tiene un libro propio, Kibel me Elí u Beit Dino, recibió la Torah Shebealpé de Elí y del Beit Din, del tribunal de Elí. Ve David, Kibel Meshmuel Ubeit Dino. Y David Amelech, el rey David, recibió la Torah Shebealpé de Shmuel y del Beit Din de Shmuel. De Ahiyah Shiloni, el que lo siguió, recibió. De Ahiyah Shiloni, dice el Rambam aquí, era todavía de los que habían salido de Mitzrayim. Hayam Yotzei Mitzrayim. Y era de la tribu de Leví, de Leví allá, de Shamá mi Moshe, de allá Catán vimei Moshe, de Ukibel mi David Ubeit Dino. Y escuchó la Torah Shebealpé a Jia Shiloni de Moshe Rabbeinu, pero siendo que era aún un niño en tiempos de Moshe Rabbeinu, recibió de verdad la Torah Shebealpé de David y del Beit Din de David. Y hay una opinión que aparece acá entre las notas, según la cual en realidad, una discrepancia, según la cual Ahiyah no es que recibió de David la Torah Shebealpé, sino que formó parte ya del tribunal de David. Son dos opiniones, pero de todos modos está dentro de la dinastía y sabemos de quién recibe. Y después de Ahiyah Shiloni es el Rav de Eliyahu Anabí. Se dice, ve Eliyahu kibel mi Ahiyah Shiloni ubeit dino. Eliyahu recibió la Torah Shebealpé de Ahiyah Shiloni, pero esto es formalmente porque sabemos que Eliyahu, ¿quién es? Eliyahu es el propio Pinhas, de modo que Eliyahu ya había recibido del propio Moshe Rabbeinu alav shalom. A ver, que nos tiene que pasar una patrulla de policía, ya nos pasó, muy bien. Y Eliyahu le transmitió, ¿a quién? A su discípulo, Eliseo.
Elishaki Bel Meliau Beidino. Elisha recibió de ellos, de Eliau y de su tribunal. Yehoyadá Cohen Kibel Me Elishao Beidino. Y Yehoyadá, que fue quien lo siguió, que era Cohen, recibió de Elisha y de su tribunal. Uzharia, el Zacarías, Uzharia, el profeta, Hanabí, Kibel recibió de Yehoyadá Beidino, de Yehoyadá y de su tribunal. Beoshea, Oseas, el profeta, Kibel Mizharia o Beidino, recibió de Zharia, de Zacarías y de su Beidín, de su tribunal. De Amos, también el profeta, Kibel Mehoshea o Beidino, recibió de Hoshea. De Yeshaya, Isaías, Kibel Me Amos o Beidino, recibió de Amos y de su Beidín. Umiha, Kibel, Miha, Miqueas, Kibel recibió de Yeshaya. Ubeidino, de Yoel, también el profeta, Kibel Memijá, recibió de Mijá y de su tribunal. De Nahum, el siguiente profeta, Kibel Meyoel, recibió de Yoel, Ubeidino. De Habacuc, también profeta, Kibel Menahum, Ubeidino, recibió de Nahum. Utzfanía, Zefanías, Kibel Mehabacuc, recibió de Habacuc, Ubeidino. Beirmiá, Jeremías, Kibel Mitzfaniá o Beidino. Ubaruch ben Neria, el que siguió a Tzfaniá, Kibel Meirmiá, recibió de Jeremías, Ubeidino. Ezra o Beidino, Kiblo mi Baruch ben Neria, Ubeidino. Y Ezra, Esdras, ya el escriba después del tiempo de los profetas, que trae de retorno a parte del pueblo de Israel desde Babilonia a Eretz Israel, recibieron de Baruch ben Neria y su tribunal. Y sigue diciendo el Rambam, Beit Dino shel Ezra hem hanikraim anshei Knesset ha'gdolah. El Beit Din, el tribunal que monta Ezra Sofer, son estos que se llaman por primera vez Knesset ha'gdolah, la gran Knesset, el gran tribunal de Israel. Fijaos de qué estamos hablando. El gran tribunal de Israel, la gran Knesset, compuesta por los grandes sabios que retornan a la tierra de Israel desde fuera, y que nada tiene que ver con este atajo de usurpadores que hoy día se hacen llamar Knesset, que incluye todo tipo de ignorantes y atorrantes y sabandijas y aprovechadores e incluso ismaelitas enemigos de Israel y demás, y todos en su conjunto se tratan de comparar en su nombre a la Knesset Agdolá de Ezra Sofer, nada menos. Y ellos se llaman la Knesset Agdolá, que, y son discípulos de Ezra Sofer, que recibió de Baruch Ben Neria, y son Haggai, Zharia, Malachi, todos estos que son, como ya hemos visto, profetas. Y el profeta Daniel, Behananía, Ben Jachliá, u Mordejai, también Mordejai, el de la historia del libro de Esther, de Migrat Esther. No, perdón, es un Mordejai anterior. U Mordejai Balshan, no, Mordejai posterior, perdón. U Zrubabel, Beharbeja Jamim y Mahem, y muchos otros sabios con ellos. Tashlum Meave Srimskeinim, en total, 120 ancianos sabios forman parte de la Knesset Agdolá, de la gran Knesset de Ezra Sofer. Ha'acharon mehem hu Shimon HaTzadik, el último de ellos es Shimon HaTzadik, vehu haya miklal ha-me'a ve'esrim, y es uno de los 120. Ve'kibel Torah she'be'alpe mikulam, y él recibió la Torah she'be'alpe de todos ellos, de toda la Knesset Agdolá que fundó Ezra Sofer. Y él es Kohen Gadol, sumo sacerdote, después de Ezra, después del tiempo de Ezra. Antígonos ish suho ubeit dino. Antígonos, hombre de suho, y su beit din, y su tribunal, kiblu mi Shimon HaTzadik, recibieron de Shimon HaTzadik y de su propio tribunal. De Yossi ben Yoezer ish Tzreida, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim,
ambos con sus propios batei din, con sus propios tribunales, recibieron de Antígonus y su tribunal de Yoshua ben Parjía, de Natai Arbeliu Baidinam, ellos dos con su tribunal. Un segundito, que de vez en cuando tenemos que mirar el tránsito también. Kiblum y Yossi ben Yoezer, Yosef ben Yohanan, Baidinam, recibieron de los anteriores, como dijimos. Yehudá ben Tabai, Shimón ben Shetach, Baidinam, estamos hablando de sabios inmensos. Todos estos de las primeras generaciones, Baruch Hashem en Eretz Israel, de retorno desde Babilonia, en la época en que se están formando toda la sabiduría, se está revelando toda la sabiduría de la Mishnah, se está codificando. Entonces, y de todos estos sabios, con tiempo, Be'ezrat Hashem, tenemos muchas historias grandiosas y ejemplificantes para compartir. Entonces decimos, fijaos, ahora vamos a ver en qué generaciones estamos. Y Shimón ben Shetach entonces, y Yehudá ben Tabai, recibieron ellos y sus tribunales de Yoshua ben Parjía y de Natai Arbelí y su tribunal. Y tras ellos vinieron los dos inmensos y maravillosos Gerei Tzedek, Shmaaya ve'Avtalión, y Shmaaya ve'Avtalión, Gerei HaTzadik, Gerei HaTzedek uBeit Dinam, ellos y su tribunal, Kiblu miYehudá veShimón, de Yehudá y de Shimón, que acabamos de mencionar, y su propio tribunal. ¿Y quiénes fueron los discípulos de Shmaaya ve'Avtalión? Nada menos que Hilel y Shammai. Hilel y Shammai y sus tribunales, Kiblu miShmaaya ve'Avtalión uBeit Dinam, recibieron de Shmaaya ve'Avtalión. Y después de Hilel y Shammai, ¿quiénes vinieron? Rabban Yohanan ben Zakai y Rabban Shimon bno shel Hilel Azaken, Kiblu me Hilel ve Shammai. Nada menos que Rabban Yohanan ben Zakai, ya en los tiempos difíciles de la destrucción del segundo templo, Rabban Yohanan ben Zakai por un lado y Rabban Shimon, hijo de Hilel Azaken, recibieron de Hilel y Shammai. Un segundito de vuelta. Bien. Y entonces, Hamishat Almidim, Ayula Rabban Yohanan ben Zakai. Rabban Yohanan ben Zakai tuvo cinco discípulos enormes. Behem, Gdolei HaJamim, Shekiblu Mimenu. Y son los más grandes sabios que recibieron de él. Ve Eiluhem, y estos son Rabbi Eliezer Hagadol. Un segundito. Rabbi Eliezer Hagadol y Rabbi Joshua y Rabbi Yosei HaKohen y Rabbi Shimon ben Netanel y Rabbi Eliezer ben Erech y Rabbi Akiva ben Yosef. Nada menos que Rabbi Akiva, en quien se basa básicamente toda la halajá tal como la conocemos hasta hoy. Kibel recibió de Rabbi Eliezer Agadol de Yosef Aviv Ger Tzedek Haya. Rabbi Akiva era hijo de Yosef, que era un Ger Tzedek. Y fijaos que de vuelta, así como Shmaaya ve'Avtalión, son los Rabanim de las dos grandes escuelas en la halajá, con que cuenta todo el pueblo de Israel para todas las generaciones, que son la escuela de Hilel y la escuela de Shammai. Del mismo modo, entendemos que, y ellos vienen de Shmaaya y Avtalión, que son Gerei Tzedek. Así, toda la Torah Shebealpé, tal como la conocemos hoy día, está basada básicamente en la Torah que enseña Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva también es hijo de un Ger Tzedek, de Yosef. Rabbi Ishmael, Rabbi Meir, Ben Ger Tzedek, Kiblu me Rabbi Akiva, Vegam Kibel Rabbi Meir, Vejaberav mi Rabbi Ishmael. Dice que Rabbi Ishmael y también Rabbi Meir, ese Rabbi Meir que conocemos como Rabbi Meir Baal Hanes, que también era Ger Tzedek, él mismo, recibieron la Torah Shebealpé de Rabbi Akiva.
y Rabbi Meir también, y sus camaradas recibieron también de Rabbi Ishmael. Fijaos de qué modo detallado está descripta toda la dinastía, entre comillas, toda la concatenación del conocimiento, sabio tras sabio, generación tras generación, de modo que no se pierda nada. Vamos a seguir ahora adelante, pero fijaos que empezamos en Moshe Rabbeinu. Podríamos haber empezado de más atrás, podríamos haber empezado de Abraham Avinu, porque había parte de la Torah, y podríamos haber empezado de antes de Abraham Avinu, porque Abraham Avinu aprendió la Torah que sabía de dónde, en la yeshiva de Shem, la yeshiva del hijo de Noach, y de Eber, su nieto, nieto de Shem, y así sucesivamente. Pero empezamos de Moshe, que es donde la Torah se entregó explícitamente, y ya estamos, Baruch Hashem, en Rabbi Meir Baal HaNes, ya dos generaciones después de Hillel y Shammai. Y seguimos, Javerav Shel Rabbi Meir, los camaradas de Rabbi Meir, son Rabbi Yehuda y Rabbi Yosei, y Rabbi Shimon y Rabbi Nehemiah, y Rabbi Elazar ben Shamua, y Rabbi Yohanan Hasandlar, y Shimon ben Azai, y Rabbi Hanania ben Tardión, todos ellos grandes sabios, todos ellos del Galil, todos ellos que con cierta frecuencia los visitamos en los lugares en que reposan sus restos, el descanso eterno, hasta el día de Tjiat HaMetim, hasta el día de la resurrección, Be'ezrat Hashem. Vejen, y así, Kiblu Haverav Shel Rabbi Akiva, y también los camaradas de Rabbi Akiva, recibieron la Torah de Rabbi Eliezer HaGadol, recibieron la Torah Shebel Peh de Rabbi Eliezer HaGadol. Vejaveirav Shel Rabbi Akiva, ¿quiénes son los camaradas de Rabbi Akiva? Son Rabbi Tarfón, Rabbo Shel Rabbi Yosei HaGalilí. Son Rabbi Tarfón, que es el Rab de Rabbi Yosei HaGalilí, cuyos restos hemos visitado juntos ya una vez, allí cerca del Moshav Dalton, en el norte, al norte de Tzfat. A ver un segundo, por aquí tenemos que seguir, estamos correcto. Ahí, un segundito. Yo tengo que aprovechar algún paréntesis aquí en medio del estudio, mientras no tengo más remedio que mirar a la carretera, para decir que este shiur, y en general, implícitamente todos los shiurim que dictamos, vayan en buena parte para el mérito de quienes los hacen posibles. Pero fijaos qué maravilla. No sé si quienes veis la imagen aquí advertís que hemos cambiado de vehículo. Hemos pasado del Renault Kangoo que nos conocisteis, que se llamaba Eliezer, a un Mazda MPV que es más viejo que el Kangoo que teníamos, gasta un poco más de nafta, pero es más grande y más adecuado a las necesidades de los viajes que hacemos, y es automático, lo cual permite que dediquemos más nuestra atención a la Torah en el viaje y menos a la palanca de cambios. Al menos tenemos manos libres, o una mano libre para hacer otras cosas. Pero sobre todo, lo que sucedió en el cambio de auto es que necesitábamos cubrir algunas deudas con urgencia, y hubo uno de los javerim de la comunidad de Torah que tuvo a bien comprar nuestro auto anterior a un precio que casi nos dio vergüenza vendérselo, y vaya para enorme mérito suyo y de su familia lo que hizo, y con una porción de ese dinero adquirimos este auto ahora. Pero aparte advertiréis que la calidad de imagen con la que estamos grabando, hoy no estamos transmitiendo en vivo, es bastante superior a la habitual. Y ello es porque, gracias a la generosidad de otro de nuestros javerim, tenemos ahora una cámara de las que se llaman flip o vloggy, que es una muy buena cámara, pero pequeñita, que la podemos poner en los soportes para celulares en el coche, y que está preparada para luego, con un software que está dentro de... Seguimos entonces, y cada uno, en cada generación,
fue desde Moshe Rabbeinu hasta Rabí Yehudá Hanasí, no escribió la Torá Shebealpé y no escribió un código que reuniera la Torá Shebealpé, sino que escribió para sí mismo de lo que recibió de Torá Shebealpé de sus maestros, y escribe para sí mismo también de la explicación de la Torá y de las Halajot tal como las escuchó de quienes lo precedieron, pero solo para sí mismo, y no transmite por escrito, sino que enseña oralmente. Y también escribe Me'advarim Shenit Hachu, de los Hidushim, de las innovaciones, entre comillas, en Torah. ¿Y qué son innovaciones? Son aquellos juicios y aquellas aplicaciones de los dinim, de las reglas que, y de las leyes de la Torah, que por vía de tener que enfrentar distintas cuestiones en la realidad, se sacan conclusiones nuevas y se codifican conclusiones nuevas estudiando la Torá a través de las 13 midot, a través de las 13 cualidades, de las 13 formas en que debe ser estudiada la Torá, que están codificadas en una Mishnah, en una Breita por Rabí Ishmael. Hay 13 modos de pensamiento y hemos estudiado acerca de ellos, 13 estructuras de pensamiento, tres estructuras de razonamiento, digamos, en las cuales podemos deducir a partir de lo que está escrito en la Torá. Entonces, cada quien escribió lo que aprendieron y consensuaron los tribunales, el gran tribunal de su propia época, de sus propios días, estudiando la Torá en cualquiera de, o sea, de acuerdo a las 13 midot. Y así fue siempre hasta que llegó la generación de Rabí Yehudá, Rabbeinu HaKadosh, y él reunió todo lo que se había transmitido oralmente y todas las normas que rigen a la ley y todas las explicaciones y las exégesis que se escucharon mi Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu, Veshelimdu Beit Din Shebehol Dor Vador, y que enseñaron, transmitieron el tribunal de cada generación, Behol la Torah Kula, en toda la Torah, en todo lo relativo a cada tema y a cada parte de la Torah, Vejiber Mehakol Sefer HaMishnah, y de todo ello junto, compuso lo que conocemos como la Mishnah. Veshinenó lejajamim berrabim, y lo enseñó a los sabios en público. Veniglá lejol Israel uchtavuhu kulam. Vejitvuhu kulam. Y lo enseñó en público a todos los sabios de Israel, y lo reveló a todo el pueblo de Israel, y lo escribió completo, y empezó a transmitirse por escrito. Berribzó Bejol Makom, y lo difundió en todo lugar. En todo lugar donde había Yehudim fue difundida la Mishnah. Que de Shelot Ishtakach Torah Shebealpe Me Israel. Para que no fuera olvidada, para que no sea olvidada nunca la Torah Shebealpe del pueblo de Israel. Belama Asar Rabbeinu Akadosh Kach, Belo Enia Hadabar Kemoshe Haya. ¿Y por qué justo Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehudá decidió hacer así y no dejó las cosas tal como ya estaban, que se transmitía oralmente de generación en generación? Porque vio que en cada generación eran menos los discípulos que de verdad aprendían y se preparaban para poder transmitir a su vez. Y las desgracias se renuevan y abundan para el pueblo de Israel, y por consiguiente la Torá es cada vez menos, se difunde con más dificultad. Umalhut Romi poshetet ba'olam umitgaberet, y el reino de Roma, que es enemigo del pueblo de Israel y oprime al pueblo de Israel, se hace cada vez más fuerte en todo el mundo. Ve Israel mitgalgelin ve'olchin likzavot, y el pueblo de Israel rueda de aquí para allá y pasan de problema en problema, de lugar en lugar, y se dispersan. Entonces, cada vez la transmisión oral es cada vez más difícil. Jiber jibur echad
y entonces compuso un único documento, una única composición, Liot Beyad Kulam, para que esté en manos de todos, que Dirshe Ilmeduhu Bimhera Veloy Shakach, para que puedan estudiarlo con prestancia, con rapidez, de modo sencillo, y no sea olvidado que lo que hay que saber de la Torah y lo que hay que tener con nosotros de Torah esté siempre presente con nosotros. Viashav kol yamav hu beitino velimdu amishnah berabim. Y se asentaron y se propusieron él y su tribunal, se asentaron toda su vida, él y su tribunal todos juntos, a enseñar la Torah en público, la Torah Sheve al Pe, en la composición que él hizo de la Mishnah, a enseñarla en público para que no fuera olvidada. Y estos son los grandes sabios que estaban, que integraron su Beit Din, su tribunal, el tribunal de Rabbeinu HaKadosh, Bekiblu Mimenu, y recibieron la Torah Sheve al Pe de él, Shimon ve Gamliel Banav. Estuvieron allí Shimon y Gamliel, que son hijos de Rabí Yehudá, que se llaman igual que los ancestros del propio Rabí Yehudá, como hemos visto ya. Un segundito. Shimon y Gamliel, que son sus hijos, Berrabí Afaz, y Rabí Hananía Benjama, y Rabí Gía, de quien vaya que tenemos mucho para contar y estudiar, y Rabí Anai, y Bar Kapara, de quien también hemos estudiado junto con Rab Ariel muchas cosas, y es un Rab al que vamos a retornar mucho, porque es de todos los grandes Tanaim, que muchísimos de los Tanaim están sus cuerpos sepultados en distintos puntos de la Galilea, pero Bar Kapara es el único que su sepulcro se encuentra dentro de la propia ciudad de Carmiel, en un extremo de la ciudad de Carmiel, y hemos hablado de esto juntos en alguna ocasión. Y Shmuel, y Rabí Yohanan, y Rabí Yoshaya, todos estos son los camaradas que reciben la Torah Sheve al Pe, la Mishnah específicamente, de modo directo de Rabí Yehudá, conocido como Rabbeinu HaKadosh. ואלו הם גדולי החכמים שקיבלו ממנו, ועמהם אלפים ורבבות משאר החכמים. Y ellos son entonces los grandes sabios que recibieron directamente de él, y con ellos miles y decenas de miles de otros sabios y estudiosos. אף על פי שאלו היו א', קיבלו מרבינו הקדוש, ועמדו במדרשו. No obstante, justo estos 11 son los que recibieron directamente de él y recibieron y estudiaron directamente en el propio Beit Midrash de Rabí Yehudá Hanasí. Rabí Yohanan en particular era muy joven en los tiempos de Rabí Yehudá Hanasí, cuando él enseñaba, y entonces fue discípulo de Rabí Anai y recibió la Torah de Rabí Anai. Fijaos de vuelta con qué precisión es que nos enseña el Rambam, para que tengamos todo lo claro que debemos tener, que no hay absolutamente ninguna astía, ninguna desviación en toda la dinastía que estamos estudiando, y no hay ninguna posibilidad de que haya distorsión, y sabemos exactamente qué y cuándo se transmitió cada parte de la Torá, cada enseñanza de la Torá, sin que pueda caber la más mínima duda de quién se la enseñó a quién, y quién la transmitió, y quién se hizo responsable en cada generación por... Ustedes disculpen que estoy haciendo esto ahora, pero se me ha ocurrido que esto va a quedar mejor aquí. Un segundito. Esto es televisión, ¿verdad? Hacemos juntos los experimentos también. ¿Jon? Muy bien. Entonces, a ver, así... Oh, así creo que va a estar mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, dijimos que... Dijimos que Rabí Yohanan era menor todavía de edad, y luego fue alumno de Rabí Anai y recibió la Torá de él. Y así también Rab, el sabio conocido con el nombre de Rab, recibió de Rabí Anai, y Shmuel recibió de Rabí Hananiah, Haniná
Barjama y... A ver. Y Rab, perdón. Y Shmuel recibió de Rabí Haniná Barjama. Y dentro de esta generación que recibieron de Rabí Yehudá, esencialmente, y de quienes le siguen, ahora empezamos a ver qué es lo que hicieron. Entonces Rab compuso lo que conocemos como Sifra y Sifri para explicarle Va'er Ulehodía y Kareja Mishnah, para explicar ya la Mishnah que había compuesto Rabí Yehudá, Rabbeinu HaKadosh, de Rabí Jía Jibera Tosefta, Leva'er Inyenea Mishnah, y Rabí Jía escribió lo que conocemos con el nombre de Tosefta para explicar distintas cuestiones que aparecen dentro de la Mishnah. Vejen Rabí Oshaya Ubar Kapara Hibru Breitot Leva'er Divrea Mishnah. Y también Rabí Oshaya y Bar Kapara escribieron Breitot, que son estudios anexos a la Mishnah, para explicar distintas cuestiones que aparecen en la Mishnah. Rabbi Yohanan Hiber Hagmara Hayerushalmit Beretz Israel Ahar Jurban Abait Bekarov Shlosh Meotchana. Y Rabbi Yohanan ya escribió la Gemara, que es las actas, las discusiones a partir de la Mishnah, todo lo que se aprende y lo que discuten los sabios de Israel a partir de la Mishnah. Y desde allí es de donde se deduce posteriormente la Halajá. Entonces, segundo, Rabbi Yohanan, en la Gemara, que es conocida con el nombre de Talmud, el Talmud integra tanto la Mishnah como la Gemara, pero se divide recién en la Gemara. La Gemara entonces hay en Jerusalén y hay en Babel. La Gemara Yerushalmi, lo que llamamos el Talmud Yerushalmi, la compuso Rabbi Yohanan en Eretz Israel, unos 300 años después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Umigdolei HaJajamim Shekiblu Merav Ushmuel, y de Rabbi de Shmuel, que los mencionamos en la generación previa, recibieron muchos grandes sabios, y entre ellos están Rav Huna y Rav Yehudá y Rav Nachman y Rav Kahana. Todos ellos recibieron de Rabbi Shmuel, que son una de las grandes parejas que aparecen en la Gemara. Las grandes parejas son aquellos que tienen contrapuntos, que discuten entre sí, y que la mayor parte de las enseñanzas en muchos temas sale de los diálogos entre ellos. Umigdolei HaJajamim Shekiblu me Rabbi Yohanan, Rabba Bar Barjana, y de Rabbi Yohanan, entre los grandes que recibieron de él, se encuentra Rabba Bar Barjana, de cuyos en algunos de cuyos relatos se basan muchas de las enseñanzas de Rabbi Nachman Ben Feige, de Rabbi Nachman de Breslev, y Rabbi Ami, Rabbi Asi, Rabbi Dimi, Rabbi Avin. Umichlal HaJajamim Shekiblu me Rav Huna o me Rabbi Yehudá, Rabba y Rabbi Yosef. Y de entre los jajamim que recibieron de Rav Huna y de Rabbi Yehudá se encuentran Rabbe y Rabbi Yosef. Umiklal HaJajamim Shekiblu me Rabbe y Rabbi Yosef. Y de ellos dos recibieron especialmente Abaya y Rabba. Ushnehem Kiblu Gam Rav Nachman. Y los dos recibieron, tanto Abaya y como Rabba, que son otra de las grandes parejas, recibieron de Rav Nachman. Umiklal HaJajamim Shekiblu me Rabba, Rav Ashi ve Rabina. Y entre los que recibieron de Rabba se encuentra especialmente Rav Ashi y Rabina. Umar bar Rav Ashi, y Mar, hijo de Rav Ashi, Kibel Meaviv, recibió de su padre Rav Ashi ume Rabina. Recibió de su padre Rav Ashi y de Rabina. Nimtza me Rav Ashi ad Moshe Rabbeinu alav shalom. Encontramos que de Moshe, desde Rav Ashi, hasta Moshe Rabbeinu hacia atrás, alav shalom, hay 40 dorot, hay 40 generaciones, y estas 40 generaciones, Be'ezrat Hashem, las vamos a repasar y detallar dentro de unos minutos en el próximo video, Be'ezrat Hashem. Seguimos juntos, Javerim, en apenas unos minutos. Bueno, Shalom Javerim, aquí estamos continuando, Be'ezrat Hashem, nuestro estudio de la introducción al Mishneh Torah del Rambam. Y quiero llamaros la atención sobre un dato maravilloso en este armado del puzzle que nos regala Kadosh Baruj Hu para toda la historia de la humanidad, para toda la historia de la creación. Vimos hace mucho, en más de un estudio, que
desde Adam Arishon, desde la creación del primer hombre, hasta Moshe Rabbeinu, en total hay 26 generaciones. Esto quiere decir que la Torá es recibida, la Torá es entregada en el Sinai en la generación número 26 de la creación, que sumado a las 974 generaciones potenciales previas a la creación del mundo, viene a ser la generación 1000. Pero generaciones efectivas de hombres que vivieron sobre la tierra, Moshe Rabbeinu y la entrega de la Torá están en la generación número 26. Nos dice el Rambam en el punto de la introducción del Mishneh Torah que nos encontramos: Nimtza merav Ashi ad Moshe Rabbeinu, alav shalom, 40 dorot. He aquí que desde Moshe Rabbeinu incluido hasta Rav Ashi, que es el que cerró la Gemara, el que completó la codificación de la Torah oral, hay 40 generaciones, incluido Moshe Rabbeinu. Esto quiere decir que Rav Ashi está en la generación número 65 de la creación del mundo. Fijaos qué maravilla lo que sucede. La entrega de la Torá está en la generación número 26, que es el valor numérico del nombre alto de Hashem, el nombre que se escribe con una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, y que se encuentra fundamentalmente en las Sefirot superiores. Que lo podemos identificar claramente con la Sefirá de Binah. Ahí está la entrega de la Torá escrita y la entrega de la Torá oral de modo oral. ¿Dónde se codifica de verdad la Torá oral por fin? ¿Dónde se convierte en un cuerpo que puede ser estudiado en cada lugar en el que el pueblo de Israel se encuentra, independientemente de que haya maestros que puedan continuar la tradición de modo completo? En la generación número 65, que es el valor numérico del nombre con que pronunciamos cuando leemos el primer nombre que dijimos. Es ese nombre que se dice primero Ado y después Nai, y que tiene que ver con la Sefirá de Malhut. Es donde se proyecta de verdad todo lo que está en el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Se proyecta en la Sefirá de Malhut con el nombre Aleph Dalet Nun Yud. Vemos así que la Torá oral, en definitiva, se revela de modo completo en la generación que tiene que ver con el nombre de Adnut, y que la Torá escrita se había revelado por completo en la generación que tiene que ver con el nombre de Havayá, con el nombre que vale 26. Es una belleza. Be'ezrat Hashem vamos a continuar estudiando con tiempo lo que sucede en otras generaciones de número ordinal clave desde la creación del mundo, y sin duda nos vamos a encontrar con sorpresas maravillosas. Continúa el Rambam entonces, y para sintetizar lo ya dicho, hace una enumeración rápida de las 40 generaciones que han pasado de adelante hacia atrás. Rav Ashi recibió de Rava, y Rava de Robe, y Robe de Rav Huna, y Rav Huna de Rabbi Yohanan y Rav Shmuel, y Rabbi Yohanan y Rav Shmuel de Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Yehuda Anasi, el compilador de la Mishnah, y Rabbeinu HaKadosh de Rabbi Shimon, su padre, y Rabbi Shimon recibió de Rabban Gamliel, su padre, y Rabban Gamliel recibió de Rabban Shimon, su padre, y Rabban Shimon recibió de Rabban Gamliel Hazaken, que es su padre, y Rabban Gamliel Hazaken de Rabban Shimon, que es su padre, y Rabban Shimon recibió de Hillel, que es su padre, y de Shammai, y Hillel y Shammai recibieron de Shmaya y Avtalión, y Shmaya y Avtalión recibieron de Yehudá y de Shimón, y Yehudá y Shimón recibieron de Yoshua ben Parjía y Natai Arbelí, y Yoshua y Natai recibieron de Yossi ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, y Yossi ben Yoezer y Yosef ben Yohanan recibieron de Antígonus, y Antígonus recibió de Shimón HaTzadik, y Shimón HaTzadik recibió de Ezra, el escriba, y Ezra recibió de Baruch ben Neriah, y Baruch recibió de Irmiá, el profeta, y Irmiá recibió de Tzfanía, y Tzfanía de Habacuc, y Habacuc de Nahum, y Nahum recibió de Yoel, y Yoel recibió de Mijá, y Mijá recibió de Yeshaiah, del profeta Isaías,
y Yahya recibió de Amós, y Amós recibió de Hoshea, y Hoshea de Zjariá, y Zjariá de Yehoyadá, y Yehoyadá recibió de Elisha, el sucesor de Eliahu Anabí, y Elisha recibió de Eliahu, y Eliahu recibió de Ahiá Hashiloní, y Ahiá Hashiloní recibió de David, y David recibió de Shmuel, de Samuel, y Shmuel recibió de Elí, y Elí recibió de Pinjas, y Pinjas recibió de Yehoshua, y Yehoshua recibió de Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu recibió Mipi HaGvura, Moshe Rabbeinu recibió directamente de Akadosh Baruj Hu, de lo cual resumimos que, de verdad, todos recibieron directamente de Akadosh Baruj Hu, porque la cadena no se corta en ningún punto, y cada uno fue fiel transmisor de lo que recibió. Sigue diciendo entonces el Rambam, Kol Eilu HaJajamim HaNizkarim Hem Gdolei HaDorot. Todos estos sabios aquí recordados, aquí mencionados, son los más grandes de cada generación. Mehem Rashei Yeshivot, Mehem Rashei Galuyot, Mehem Sanhedrei Gdola. Entre ellos están los jefes, los directores de las Yeshivot, de los centros de estudio, y los que presidieron cada una de las diásporas de los exilios, y los que integraron el gran Sanedrín, el gran tribunal. Veimahem bechol dor vador alafim urevavot sheshamu mehem veimahem. Y junto a ellos en cada generación, miles y decenas de miles que recibieron y escucharon de ellos y estudiaron con ellos. Rabina y Rav Ashi hem sof chachmei Gemara. Rabina y Rav Ashi son los últimos sabios de la Gemara. Rav Ashi hu shechiber haGemara baBavlit beEretz Shinar. Y Rav Ashi es el que compiló la Gemara, el Talmud de Babilonia, en la tierra de Shinar. Ahar shechiber Rabbi Yochanan haGemara Yerushalmit bichmo meashana. Unos 100 años después de que Rabbi Yochanan compilara la Gemara, el Talmud Yerushalmi de Jerusalén. Veinian shnei Agmarot hu perush divrei haMishnayot ubiurim koteha. ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבינו הקדוש ועד חיבור הגמרא. Y el tema que ocupa las dos Gemarot, tanto al Talmud Bavli como al Talmud Yerushalmi, es la explicación de la Mishnah, de cada Mishnah, y más que la explicación, y el desgranar las profundidades de la Mishnah y todas las cuestiones que se innovaron sobre la Mishnah, estudiándola de acuerdo a los 13 mecanismos racionales en los cuales se puede deducir contenidos de Torá, todas las innovaciones que fueron hechas en cada Beit Din, en cada tribunal, desde los días de Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Yehuda Anasi, el compilador de la Mishnah, Be'ad Chibur HaGemara, y hasta que se compiló la Gemara. Umishnei HaGemarot, Uminatoseftot, Umesifra Besifri, Uminatosefot. Y de las dos Gemarot y de las Toseftot, que ya vimos antes, que fueron compuestas antes, y de Sifra y Sifri, que son otros complementos que ya vimos en el Shiur pasado, en el fragmento pasado, y de las Tosfot que escribieron los nietos de Rashi, Mikula Mitba'er, de todos ellos va a quedar claro, Asur Behamutar, lo que está prohibido y lo que está permitido, Hatame Behatahor, lo que está contaminado, lo que es impuro, y lo que es puro y correcto, Ajiub Behaptor, la obligación y la exención, Apasul Behakasher, lo que es pasul, lo que es inapto para nosotros y lo que es kasher, que Moshe Tiku Ish, mi pi Moshe Rabbeinu Mesinai, tal como aprendieron y copiaron cada persona, cada hombre de boca de quien lo precedió desde Moshe Rabbeinu, tal como Moshe recibió en el Sinai. Gamit va'er mehem dvarim shegazru chachamim unevi'im shebechol dor vador. También se va a aprender desde la Gemara y de todos los agregados que dijimos
todas las cuestiones que decretaron nuestros sabios y los profetas en cada generación mientras hubo profetas, la Azotziag la Torah, todos los decretos que hicieron para hacer un cerco a la Torah, para impedir que lleguemos al borde de la prohibición y caigamos en ella. Que Moshe Yamu mi Moshe Beferush, tal como aprendieron a hacerlo explícitamente del propio Moshe, Sheneemar, como está escrito en la Torah, Ushmartem et Mishmarti, dice Kadosh Baruj Hu, debéis cuidar, debéis establecer un cuidado a lo que yo cuido, a lo que yo preservo, y esto que es Asum Mishmeret el Mishmarti, estableced una Mishmeret, estableced una guardia alrededor de mi guardia, un cerco alrededor de mi cerco. Y también vamos a aprender de estos textos las costumbres y las enmiendas que fueron codificadas, que fueron determinadas en cada generación, que Moshe Ra'u Beit Din Shel Oto Hador, tal como lo estableció el Beit Din, el tribunal de cada generación. Lefiche Asur Lasur Mehem, porque está prohibido desviarse de lo que cada Beit Din estableció, cada Beit Din de los grandes estableció, de ninguna manera, como está escrito en la propia Torah, Lotasur Min Hadavar Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol, como está escrito en la Torah en referencia a nuestros sabios, no te desviarás de lo que ellos te digan, ni a derecha ni a izquierda. Vejen Mishpatim Vedinim Muflaim Sheloki Blum Mi Moshe Vedanu Bahem Beit Din Shel Oto Hador Bemidoche Atoran Idreshet Bahem, y también cuestiones y decretos y enmiendas que no fueron recibidas directamente de Moshe Rabbeinu, pero que fueron deducidas por el tribunal de cada generación utilizando los 13 mecanismos en que la Torah se despliega, los 13 mecanismos racionales en que la Torah despliega sus contenidos ante quien sabe utilizarlos. Y así hicieron en cada generación, Upasku Otam Hazkeinim, y determinaron y decretaron, establecieron la norma para la ley, los ancianos de cada generación, Begambru Shehadin Kahu, y determinaron cómo es exactamente la norma que rige a la ley de la Torah. Akol Jiber Rav Ashi Bagmara Miemot Moshe de Adiamav, todo ello lo compiló Rav Ashi en la Gemara, todo el contenido reunido desde los días de Moshe hasta sus propios días. Vejibru Jachmea Mishnah Jiburim Acherim Lefaresh Divrei HaTorah, y los sabios del tiempo de la Mishnah compilaron y redactaron otros libros para explicar las palabras de la Torah. Rabbi Yoshaya, Talmidosh al Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yoshaya, discípulo de Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Yehuda Anasi, Jiber Biur, Sefer Bereshit, escribió una exégesis de todo el libro de Bereshit, del Génesis. Rabbi Ishmael Piresh, Me'eil Shmot Atzofa Torah, y Rabbi Ishmael explicó desde el libro de Shmot, Éxodo, hasta el final de la Torah, hasta el final de Dvarim, de Deuteronomio. Unikra Mejilta, y su explicación es llamada con el nombre de Mejilta, es conocida con el nombre de Mejilta. Bejaj Rabbi Akiva, Bejen Rabbi Akiva Jiber Mejilta, y Rabbi Akiva también hizo una composición exegética y la llamó de nombre Mejilta. Bejajamim Acherim Acherihem Jibru Midrashot, y numerosos sabios tras ellos redactaron y compilaron Midrashim. Midrashim es lo que en español es llamado con el nombre de homilías. Son relatos y parábolas que vienen a completar el puzzle de lo que está escrito de modo explícito en la Torah. Tiene que ver con lo que está insinuado y con lo que admite una exégesis extra para comprender de verdad a dónde apuntan los contenidos de la Torah. Beakol Jubar Kodem Hagmara Bablit, y todo ello fue compuesto antes de que fuera compilada la Gemara de Babilonia. A ver qué dice el GPS. Dice que pronto vamos a tener que doblar. Nimtzar Rabina Berrab Ashi Bejabrehem Sof Gdolei
Jajme Israel ama Atikim Torah Shebe Alpe. Hallamos entonces que Rabina y Rab Ashi, los últimos sabios de la Gemara, son también los últimos de los grandes sabios de Israel que copian o que compilan de alguna manera la Torah Shebe Alpe, la Torah oral, y la ponen por escrito. Veshegazruk Zerot Veitkinu Hatakanot Veinhigu Minhagot. Y también son los últimos a su nivel que decretaron decretos y compusieron enmiendas y dispusieron costumbres. Upashtag Zegratam Betakanatam Uminhagutam Bejol Israel Bejol Mekomot Moshvotam. Y lo especial de ellos es que son los últimos que todos aquellos decretos que decretaron y las enmiendas que dispusieron y demás se extendieron con autoridad sobre todo el pueblo de Israel, en cada lugar en que se asentó el pueblo de Israel, y hasta el final de todas las generaciones tienen vigencia. Lejar Beit Din shel Rav Ashi shechiber Agmara vegamru bimei bno nitpazru Israel bechol haarzot pizur yoter pizur yeter ויהיו לקצוות ויהיים הרחוקים ורבתה קטטה בעולם. Y después de Rav Ashi y del Beit Din de su hijo, sucedió que se desparramaron, se expandieron a Israel, se distribuyeron mucho más sobre la faz de la tierra y llegaron a todos los extremos del mundo y a las islas remotas, y comenzaron a abundar mucho más que antes las luchas y las guerras en el mundo. Benishtabshu Adrahim. Benishtabshu Adrahim. Y se hizo mucho más difícil viajar de un lado a otro porque empezaron a abundar, empezaron a partirse los reinos y a abundar más los países distintos y a hacerse más complicado poder pasar de un lugar a otro, etc. Benitma'el Talmud Torah. Y por culpa de tantos problemas que sufrió el pueblo de Israel. Sí, ya te escuché, que tengo que doblar. A ver. Y el estudio de la Torah entonces se dispersó mucho también y se hizo más difícil. A ver, vamos a probar cómo inciden estas luces bonitas que acabamos de instalar. ¡Oh! Esto está muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir en la dirección que dice el GPS. Entonces, el estudio de Torah se hizo más difícil y cada vez fueron menos los Yehudim que de verdad pudieron dedicarse a estudiar Torah. A ver, un segundito, ¿para dónde vamos a seguir? Para aquí. Muy bien. Cada vez fueron menos. Está empezando bellamente a llover. A ver si esto llega a mostrar. Bueno, vamos a tener que apuntar distinto. La próxima vez vamos a acomodar la cámara en otra posición para poder disfrutar en conjunto mejor de los paisajes en lo sucesivo de Bezrat Hashem. Seguimos. Benishtabshu Adrahim, Benitmaed Talmud Torah, Velo Nichnesu Israel Lilmod, Bishivoteihem, Alafimu Rebabot, Kemoshe Ayumi Kodem. Y ya Am Israel no podían seguir estudiando por miles y por decenas de miles, como acostumbraban a hacer antes. El amitkabtzim yehidim hasridim, asher Hashem kore bechol ir va'ir, sino que empezaron a poder juntarse apenas en pequeños puñados en cada ciudad y ciudad, en cada punto de la tierra en que se encontraban, ubechol medina umdina, y en cada país y país, veoskim batorah, y se ocupaban en Torah, pero de a pequeños puñados de gente apenas, y ya no del modo tan extendido como acostumbraban antes. Umevinim bejiburei, un segundito, que podamos doblar, no doblar, pero arrimarnos a la derecha al menos. Muy bien. Empezó a llover bellamente, como quisiera poder hacer que ustedes también vean la lluvia tan bonita que tenemos. Ya para la próxima vez, vamos a acomodar distinto la cámara. Y así va a ocurrir. Umevinim bejiburei hajamim kulam,
Y entonces empezaron a ser muy útiles, de verdad, de las composiciones hechas por nuestros sabios previamente. Porque los Yehudim que lograron reunirse de apuñados apenas, y ya con mucha menos sabiduría y mucha menos transmisión de unos a otros, al menos ahora podían disponer de una compilación perfecta y completa, tal como la recibimos de Rav Ashi. Y entonces, a partir de las compilaciones nuevas, podían saber ya en las nuevas generaciones cómo establecer el Mishpat, cómo establecer el juicio y cómo hacer la norma para la ley en cada caso. A ver si yo supiera. Estaría tan bien que yo supiera cómo prender también el limpiaparabrisas de atrás. Bueno, pero no sé. En este coche todavía no sabemos cómo hacer esas cosas. Bechol Beit Din She'amad Achar HaGemara, Bechol Medina o Medina, Begazar o Hitkin, o Inhig Libnei Medinato, o Libnei Medinot Rabot, y todo Beit Din nuevo que apareció en cada lugar y lugar, cada tribunal que apareció después de los tiempos de la Gemara, en cada país y país, y decretó decretos, o dispuso enmiendas, o estableció cómo debía ser la costumbre para los pobladores de su país. Sí, ya entendimos. O Levnei Medinot Rabot, o incluso para los pobladores de varios países en una región determinada. Lo pashtu ma'asav bechol Israel, mipnei rihuk moshvoteihem veshibush adrachim. A diferencia de lo que ocurría en tiempos de la Gemara, en que el Beit Din principal, el tribunal principal, establecía para todo lugar en que hubiera Yehudim, a partir de ahora, después de la Gemara, ya un Beit Din, un tribunal, disponía decretos, disponía enmiendas, disponía costumbres, modos en que se debían cumplir las mitzvot, pero ya no fue más para la totalidad del pueblo de Israel, sino solamente cada Beit Din, ya fuera para su ciudad, o para su país, o para su región. Y al principio esto ocurrió únicamente por la dificultad en trasladarse que había y de comunicarse, pero de a poco, al empezar a abundar los tribunales locales, ya en realidad empezó a suceder que cada localidad, cada región tenía el tribunal en el que apoyarse, como vamos a ver enseguida. Beyot Beit Din Shel Otah Amdina Yehidim Beit Din Hagadol Shel Shivaim Ve'ehad Batel Mikama Shanim Kodem Chibur HaGemara, diciendo que en cada lugar, sí, que en cada lugar hay bateidín locales, y que ya desde un buen tiempo antes de la compilación de la Gemara no hay más el gran tribunal de 71 miembros. Le fijaj, por consiguiente, en Kofim, Anshei Medina Zo, Linhog, un segundito, Linhog que Minhag Medina Ajeret. Entonces, al haber ya Batei Din, tribunales locales y regionales, ya no se expande el decreto o la autoridad de ningún Beit Din más allá de su propia órbita de acción. Y lo que establece un Beit Din local no tiene vigencia, no se puede imponer sobre una región en la que hay un Beit Din distinto. Vein omrim le Beit Din ze likzor gzera she gazra Beit Din acher bimdinato. Y por consiguiente tampoco se fuerza o se requiere de un Beit Din determinado decretar en ningún tema exactamente del modo en que haya decretado para ese tema el Beit Din, el tribunal de otro lugar, sino que cada uno tiene autonomía, siempre a partir de lo que dice la Gemara. La Gemara es la que establece, en definitiva, el estándar de acción, y a partir de la Gemara es que cada Beit Din tiene la autonomía para interpretar hacia dónde deben continuar, hacia dónde
se debe interpretar y dictaminar en cada caso y caso, en cada lugar. Sí, ya salgo a la derecha. Es un poco fastidiosa, pero sabe hacia dónde nos lleva, al menos. Vejen, y así también. ¡Qué fastidio! Vejen. Im lamad. Echad me hageonim. Shederech hamishpat kachu. A ver, un segundito. Un segundito. No. Un segundo. Aquí tenemos que doblar a la izquierda, ¿verdad? Sí. Seguimos. Vejien im lamad. Echad me hageonim. Gracias. וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבהר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא y incluso como ya la autoridad no es la misma de tiempos atrás dice que si uno de los geonim uno de los grandes sabios posteriores a la Gemara estudió o interpretó que el modo de entender la norma a partir de la Gemara es uno específico. A ver. Es uno específico. Pero a un beidín, un tribunal que vino tras él. Ya, ya está, cállate la boca de una vez. Pero a un beidín que vino tras él. Le parece o considera que el modo de interpretar de verdad las cosas no es como dijo este gaón previo. Entonces, Einshom im la rishon el alemishe hadat notal edvarav bein rishon bein aharon. Entonces, el que viene después de ambos, o sea, el gaón, uno de los sabios posteriores a la Gemara, opinó que la norma debe interpretarse de un modo específico. Tras él vino un tribunal que opinó que debe interpretarse de otra manera. A quien viene luego, más tarde que ambos, no tiene obligación de seguir a uno o al otro. No hay un seguimiento, digamos, o un nivel de autoridad específico por haber sido uno antes o el otro por ser después, sino que quien viene después, el tribunal que viene años más tarde, decide de acuerdo a su propia forma de interpretar, de acuerdo a su leal saber y entender, entre uno y el otro. Entre uno y otro modo de interpretación. Y siempre considerando que estamos hablando de que quien va a decidir el modo de interpretar la Torá, el modo de interpretar la norma, va a ser alguien que tiene una formación muy específica y profunda y sobre todo continua. No deja de estudiar jamás y aprende permanentemente y se esmera y se entrena permanentemente en las 13 estructuras racionales en que la Torá despliega sus contenidos de modo válido para nosotros. Por eso es que decimos siempre que estudiamos Gemara, ¿para qué? Para aprender a lehavin davar mitoch davar, para aprender a deducir de una cosa a otra cosa, para aprender los mecanismos correctos de pensamiento. Y de eso se trata. Bedvarim halalu... Shalom, Javerim. Seguimos Bezrat Hashem con los párrafos finales de la introducción al Rambam que venimos estudiando. Ya para ustedes son 4 videos consecutivos que van a subir todos juntos, pero desde este lado hace unos días que venimos grabando este estudio compartido con la intención de aprovechar las clarísimas palabras del Rambam para llegar a tener claro hasta qué punto la cadena del conocimiento de la Torá es sólida y es básicamente es inexpugnable, porque es completamente sólida y no tiene ninguna interrupción a lo largo de la historia toda, desde que Moshe Rabbeinu recibió la Torá en el Sinai hasta nuestros días mismos. De modo que Be'ezrat Hashem continuamos donde habíamos dejado y vamos llegando a la conclusión despacito de esta introducción del Rambam a su Mishneh Torah. Y dice así, Udvarim halalu, todo lo que venimos estudiando acerca de que cada beidín y cada tribunal
de cada ciudad, de cada país, de cada región, puede definir de acuerdo a qué idea, de acuerdo a qué posición, cuando hay más de una interpretación, de acuerdo a cuál de esas posiciones interpretativas conducirse, se refiere por supuesto solo a lo que va de la Gemará en adelante. De la Gemará incluida hacia atrás no hay discusión alguna, y la Gemará en sí misma, las posiciones que asienta la Gemará, las halajot, normas, las takanot, enmiendas, los minhagim, costumbres, usos que asienta la Gemará, conductas más bien, minhagim, que asienta la Gemará, tienen validez para todas las generaciones, salvo cuando se especifica de modo distinto en la propia Gemará. Y dice Udvarim Halalu, la posibilidad de definir a qué posición interpretativa seguir, Bedinim, Gzerot, Betakanot, Uminhagot, en Dinim, en leyes, reglas, Gzerot, decretos, Takanot, enmiendas, Minhagot, conductas, Shenit Hachu, Ahar Hibur Gemara, que se innovaron después de la composición de la Gemara. Abalkol Hadvarim Sheba Gemara, Ababli, pero todo lo que está escrito en la Gemara de Babel, Hayavim Kol Israel, Lalejet Bahem, tienen la obligación todo el pueblo de Israel de ir en los caminos que la Gemara ha señalado. Vekofin kol air va'ir, y por consiguiente un tribunal debe someter a cada ciudad y ciudad, o sea, forzar a cada ciudad y ciudad a saber que estas son las normas que se deben cumplir. Después, esto no quiere decir sojuzgamiento físico. Esto quiere decir tener claro que esta es la norma que se debe seguir y así es como se asienta. Bejol Medina o Medina, y cada país y país, Linhog Bejol Amin Hagot Shen Hagu Hachmei Agmará, conducirse en todas las, en todos los caminos que, tal como se condujeron los sabios de la Gemara y tal como lo asentaron, Velixor Gzerotam, y decretar los decretos que ellos decretaron, Velalejet Betakanotam, y conducirse de acuerdo a las enmiendas que ellos compusieron. Hoil vejolotam advarim shebagmará, iskimo alehem kol Israel, por ser que todo lo que está asentado en la Gemara fue consensuado para todo el pueblo de Israel en su momento y hacia adelante para todas las generaciones. Vamos a decir entre paréntesis, hay una norma establecida en la propia Gemara de acuerdo a la cual sus dictámenes pueden ser modificados únicamente por un tribunal que exceda al tribunal que hizo, que decretó y que estableció las normas, que lo exceda en categoría, en nivel de conocimiento y en número. Y eso, si hay algo que ha ocurrido hasta ahora, es todo lo contrario. Y por consiguiente, no está en nuestra capacidad modificar los dictámenes de la Gemara en modo alguno. Veotama hachamim sheitkinu o shegazru o sheinhigu o shedanu din velamdu shamishpat kachu em kol hachmei Israel o rubam, y los sabios que en su momento enmendaron o decretaron o establecieron modos de conducirse o juzgaron y estudiaron y definieron que el juicio, que la ley debe entenderse de un modo específico, son todos los sabios de Israel, o la mayoría de ellos en su generación, Behem sheyamu a Kabbalah veikarei Torah kula, dor achar dor ad Moshe Rabbeinu alav shalom, y son aquellos que recibieron directamente la Torah, recibieron los fundamentos de la Torah entero, generación tras generación, hasta hacia atrás Moshe Rabbeinu, sobre él esté el shalom. Bechol hachachamim sheamdu achar chibur agmara ubanu bo veyatzal lahem shem bechochmatam hem anikraim geonim, y todos los grandes sabios que vivieron y que establecieron ley y que definieron la norma luego de la Gemara, a partir de la Gemara, y que fueron destacados en su sabiduría y aceptados por el pueblo de Israel, cada uno en su generación, son los que son llamados Geonim. Geonim se suele traducir por genios, porque un gaón suele ser un genio, pero se refiere a un sabio de altísimo nivel,
de muy especial nivel. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת, למדו דרך הגמרא, ויוציאו לאור תעלומותיו וביארו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד. Y todos estos גאונים, que ya llegaron en tiempos de dispersión del pueblo de Israel, y que estuvieron en Eretz Israel y en la tierra de Shinar, donde está Babel, y en Sfarad en España, y en Zorfat en Francia, y en otros lugares, estudiaron a través de la Gemara y estudiaron los caminos de la Gemara y sacaron a luz de modo más claro para que podamos comprender nosotros que sabemos menos sus profundidades y explicaron sus asuntos y tuvieron que caminar un camino largo y profundo para llegar hasta allí. Y más aún siendo que la Gemara está escrita en idioma arameo mezclado con otros idiomas. Porque ese lenguaje, el idioma arameo, era conocido por todos quienes vivían en la tierra de Shinar, en Babel, en tiempos de la Gemara. Pero en ninguna parte del mundo, y tampoco siquiera en la tierra de Shinar, ya en los tiempos de los Geonim, y ni hablar en nuestros días, nadie sabe, de verdad, nadie conoce, nadie entiende el idioma arameo hasta que se lo enseñen especialmente. Valga recordar aquí, entre paréntesis, algo que hemos estudiado en varios contextos distintos en lo que hace a los idiomas. No es casual que en muchos lugares de la dispersión de la diáspora judía nos encontremos con que los hebreos, los judíos, fueron siempre los traductores por excelencia. Y esto es algo que heredamos desde tiempos de la Gemara y desde toda la vida, porque una de las condiciones que debía cumplir un sabio de Israel, solo una de las condiciones, para poder integrar el Sanedrín, para poder integrar el Supremo Tribunal, el Consejo de Sabios, era demostrar su conocimiento en 70 idiomas, en los 70 idiomas fundamentales de la humanidad. Y quien conocía los 70 idiomas, quien conoce los 70 idiomas, en realidad lo que está demostrando es su capacidad de comprender todas las culturas, de comprender el desarrollo de la humanidad en cada uno de los ámbitos en que se ha desarrollado. Y por consiguiente, bueno, la Gemara fue redactada especialmente en arameo. Hay otro Midrash que aparece en la propia Gemara que explica que el arameo es el único idioma que los ángeles no entienden. Los ángeles pueden hablar y pueden comprender todos los idiomas de la humanidad menos el arameo. El arameo les ha sido vedado, y por consiguiente, para evitar el celo de los ángeles, que ya cuando la Torá fue entregada al pueblo de Israel, y hemos hablado de ello largamente acerca del Midrash que explica lo que sucedió a Moshe Rabbeinu cuando subió al Sinai a recibir la Torá, y los ángeles que hicieron matarlo, los ángeles de servicio, los Malajé Asharet, de ninguna manera estaban dispuestos a que Hashem le entregara la Torá, que era algo tan grande y tan sagrado, y que ellos guardaban celosamente, y que Hashem la entregara a los hombres, una criatura tanto más baja que ellos. Y está explicado, y lo hemos relatado ya, el modo en que Hashem defendió a Moshe de ellos y demás para entregarles la Torá. Pero entonces los sabios de Israel, para evitar nuevamente que despertara el celo de los ángeles, redactaron la Gemara en toda en idioma arameo, para que los ángeles no la comprendieran. Seguimos entonces. Y durante todo el tiempo de los Geonim, los sabios y los hombres de cada ciudad y ciudad plantearon gran cantidad de preguntas a todos los Geonim acerca de todas las cuestiones difíciles que están en la Gemara, a partir de las cuales hay que decidir cómo conducirse en cada generación con las características y con las circunstancias propias de cada tiempo y de cada lugar. Y los Geonim responden a cada una de estas preguntas de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a lo que recibieron. Y aquellos que hacen las preguntas en cada generación reúnen las respuestas y las compilan en libros para poder estudiar y comprender y legar a las generaciones venideras estos libros y estas compilaciones de preguntas y respuestas.
Gam hibru a geonim shebechol dor vador hiburim levaer agmara. Y los geonim de cada generación también compusieron libros que explican la agmara. Mehem mishepiresh alajot yechidot. Entre ellos hay quien explicó apenas unas pocas alajot. Umehem shepiresh prakim yechidim shenitkashu beyamav. Y otros que explicaron capítulos específicos que resultaron especialmente difíciles en sus días, ya fuera porque eran difíciles por sí mismos o porque su aplicación en su generación se hizo especialmente difícil. Y hay también de los geonim que explicaron masachtot, tratados enteros, usdarim. Sdarim son agrupaciones de tratados. Hay seis sdarim, en realidad seis órdenes en la Gemara entera, seis órdenes en el Talmud entero, y cada uno de ellos tiene dentro de sí un conjunto entero de tratados que giran inicialmente alrededor de un tema afín. Veol hibru alajot psukot beinian isur veheter vechiyuv uptor bidvarim she hasha'a tzricha lahem kedi shiyu krovim lamada mishaino yachol lered leomka shel Gemara. Y otros compusieron libros de alajot explícitas en distintos temas que tienen que ver con lo prohibido y lo permitido, con kashrut, etc., y con la obligación y la exención en cuestiones del momento, en cuestiones del momento en que vivían, en cuestiones que hacen a la circunstancia de sus propias generaciones, para que las alajot sean claras, las normas sean claras para todo quien las necesita, y sean cercanas al entendimiento de cada quien. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה שהיא שנה שמינית אחר 100,000 לחורבן הבית. Y dice el Rambam, y este fue un trabajo de Hashem, un trabajo, una labor sagrada dedicada a Hashem, que se ocuparon en ella todos los grandes geonim de Israel desde el día en que fue compilada la Gemara y hasta hoy, dice él, que está escribiendo en el año 1108 después de la destrucción del Beit HaMikdash. Vehi shnat 4937 lebriat olam, que es el año 4937 de la creación del mundo. En ese año es que hoy estamos en el 5771, estamos 838 años después de que el Rambam hiciera esta compilación. Y entonces sigue diciendo el Rambam, ובזמן הזה תקפו הצרות יתרות ודחקה השעה את הכל ועבדה חוכמת חכמינו בינת נבונינו נסתרה. Vaya que, ¿cómo debemos sentirnos nosotros cuando más de 800 años después leemos que ya dice el Rambam, y en estos días se hicieron mucho más terribles las penurias y la presión del momento es mucho más fuerte y se ha perdido la sabiduría de nuestros sabios y el entendimiento de quienes entendían en aquellos tiempos se ha ocultado de nosotros? Lefijaj, y por consiguiente, otama peirushim vehalajot vehachuvot שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו. Y por consiguiente sucede que esas explicaciones y las alajot, las normas y las chuvot, las respuestas que compusieron los geonim, que eran tan claros para sus días, וראו שהם דברים מבוארים, y vieron que de verdad ya estaba suficientemente explicado, hoy día se hacen terriblemente difíciles. ואין מבין ענייניהם, y no hay quien pueda comprender esas explicaciones y demás, sus asuntos internos, carraúy, del modo en que debe ser, el ameat bemispar, sino solo unos pocos. Ve'en tzarich lomar, agmara atzma, habavlit ve'irushalmit, ve'sifra ve'sifri ve'tosefta, shem tzichim da'at rechava, ve'nefesh chachama, uzman aroch. Y ni hablar entonces de la Gemara misma, ¿quién puede llegar a entenderla? Tanto la de Babel como la de Yerushalayim, y el Sifra y el Sifri y la Tosefta, que necesitan un conocimiento muy amplio y un alma especialmente sabia y adecuadamente equilibrada y asentada, y mucho tiempo. ¿Y quién tiene tanto tiempo hoy día? Ya dice el Rambam 800 años atrás, Bejarkaj yodea mehem haderech hanejoja. Un segundito.
ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה האח הוא y recién después de muchísimo tiempo invertido y mucha concentración con una mente clara y con toda la formación necesaria, etc. a partir de la Gemara alguien va a poder saber el camino correcto, el camino lúcido a seguir en todo lo que está prohibido y permitido y todo lo que es obligatorio y todo lo que son las reglas de la Torah, cómo seguirlas. Umipneize, dice el Rambam, y por ello, Na'arti ani Moshe ben Maimon asfaradi, me desperté yo, Moshe ben Maimon, de Sefarad, de España, venishanti al Hatzur Baruj Hu, y me apoyé en la roca, en Akadosh Baruj Hu, lo único inamovible, Baruj Hu, bendito es, ubinoti bechol eilu asfarim, verraiti lechaber dvarim, hamitvararim mikol eilu achiburim, y me senté a comprender en todos estos libros, y busqué componer palabras claras en relación a todo lo que está prohibido y permitido, lo que está contaminado de tum'a, de la fuerza del otro lado, y lo que es tahor, lo que es puro, imshar dinei haTorah, con el resto de las normas de la Torah. Kulam belashon brura vederech ktzara ad shetehe Torah shebealpe kula sdura befi hakol velo kushiya velo peruk. Todos en todas estas composiciones que hice, dice el Rambam en el libro Mishneh Torah, intenté escribirlas con lenguaje claro y de modo corto y conciso, hasta que toda la Torah lleve al pe, hasta que toda la Torah oral de verdad esté ordenada y de modo adecuado para la boca de cada quien, para la boca, tanto la boca que prueba como la boca que habla, como la boca que estudia en voz alta, sin ninguna kushiyá, sin ningún punto difícil de entender y sin ningún quiebre. Lo de Omer, Bejo, Beze, Bejo, y sin traer las polémicas en las que uno dice de un modo y otro dice de otro, sino definiendo la halajá como debe ser seguida. El advarim brurim, krovim nechonim al pia mishpat, asher itba'er mikol eilu achiburim veaperushim animtzaim mimot rabbeinu, hakadosh vead achshav, sino de modo claro, de acuerdo al juicio adecuado para nuestros días, dice el Rambam, tal como se entiende de todo lo que escribió Rabbeinu HaKadosh, el Rabí Yehudá Hanasí, que compuso la Mishnah, y hasta ahora. Y completa el Rambam diciendo que lo que se propuso con el Mishneh Torah, Klalosh el Dabar, dicho en términos generales, כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין בדיני ישראל, para que nadie necesite de ninguna otra compilación y de recurrir a ningún otro texto o fuente en el mundo para saber cómo debe operar en ninguna de las reglas que debe seguir el pueblo de Israel, אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, sino que sea esta composición una compilación completa de toda la Torah, lleve al pe, de toda la Torah oral, imhatakanot veasminhagot veagzerot, con todas las enmiendas y los modos de conducirse y los decretos, shenasumi Moshe Rabbeinu, que se hicieron desde los días de Moshe Rabbeinu, vead jibur agmará y hasta la composición de la agmará, ujemoshe pirshulanu hageonim bechol jiburihem shechibru achar agmará. Y tal como los explicaron todos los geonim que enseñaron y que aprendieron y que dictaminaron después de la Gemara y de la Gemara en adelante. Y hasta aquí entonces lo que se propuso de verdad el Rambam, explicando cada alajá y alajá de toda la Torah y de todas las mitzvot, no de acuerdo, no en orden de mitzvah, en orden de mitzvah por mitzvah, sino en orden de tema por tema, para que podamos recurrir en cada tema que nos ocupa, aún sin tener en mente permanentemente la cuenta completa de las 613 mitzvot que hay, para que podamos recurrir de modo temático a saber cómo conducirnos en cada situación y en cada caso. Y termina diciendo el Rambam, ומניין מצוות התורה הנוהגות לדורות 613 מצוות. Y la cuenta completa de las mitzvot que tenemos para todas las generaciones son 613. מהם מצוות עשה 248. De ellas, mitzvot activas
de acción positivas, 248, Siman Lahem Minyan Evarav Shel Adam. Y la seña para recordar su número son los 248 órganos del hombre. Umehem mitzvot lo ta'ase 365 y mitzvot lo ta'ase, mitzvot de no hacer, mitzvot de abstención, 365. Siman Lahem, la señal para ellas, Minyan Yemei Shnat HaChama, la cuenta de los años, los días del año solar, y dicho entre paréntesis, como hemos dicho en alguna otra ocasión también, la cantidad de tendones que hay en el cuerpo humano. Y hasta aquí entonces, Javerim, con enorme felicidad, completamos nuestra lectura y el estudio compartido de la aclamá de la introducción del Mishneh Torah del Rambam, que nos la debíamos desde que comenzamos nuestra serie Caminos de Alajá, que tan importante es continuarla, Be'ezrat Hashem, para saber de verdad en la práctica cómo conducirnos por los caminos que Hashem nos enseña, cómo conducirnos por los caminos que Hashem ha puesto ante nosotros. Y tanto más, como tantas veces hemos compartido, desde el momento que nos dedicamos permanentemente ya, desde hace tantos años, a compartir estudios en Pnimiuta Torah, en la fase interior de la Torah, en lo que llamamos Hasidut, en lo que llamamos Kabbalah, en todo lo que tiene que ver con los caminos por los que Hashem conduce el mundo y por los que Hashem define la misión de cada uno de nosotros hacia adelante para la rectificación de la creación entera, para construir la Geulá. Tan importante es entonces complementar esa formación intelectual con, de verdad, su proyección activa, su proyección en la acción de cada día, en cada orden vital. Javerim queridos, cumplido este deber, me siento libre y feliz para comenzar, para recomenzar, para retomar otra vez. Nos tenemos que mover justo de donde estamos. Un segundito para retomar nuestro estudio del Kitzur Shulchan Aruj y seguir juntos estudiando Alajá. Ya sabiendo y teniendo documentado de modo muy claro que lo que estudiamos está respaldado nada menos que en una cadena que no se cortó jamás y que abarca todo el conocimiento de la Torá pasado, entregado por HaKadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu y pasado de generación en generación, sin ningún hueco, sin ningún vacío, sin ningún eslabón perdido, desde Moshe Rabbeinu hasta nuestros días, de modo intacto, filtrado por la aplicación precisa y rigurosa de las 13 estructuras racionales a través de las cuales tenemos la facultad de develar la aplicación de los contenidos de la Torá a cada situación, a cada circunstancia, a cada instancia cognitiva y a cada instancia de acción que se pone ante nuestros ojos o que se ofrece a nuestra acción correcta. Javerim queridos, aprovecho para desearnos a todos que en este mes de Adar que comienza y que este año viene doble, y Adar Alef cuando tenemos un año bisiesto, Adar Alef es el mes extra, el mes número 13, el mes que cierra la unidad de todos. Y Adar, que este año viene doble, es el mes en que tenemos que aprender a vivir con simjá plena, con felicidad completa. Y nada más oportuno que en el día en que comienza el mes de Adar, entonces, el mes de la simjá, haber completado esta introducción del Rambam a todo el camino de Alajá que tenemos por delante, Be'ezrat Hashem, porque solamente en el cumplimiento correcto, sensato, preciso, riguroso, precioso de cada mitzvah y mitzvah de la Torah, Be'ezrat Hashem, es que podemos llegar a acercarnos siquiera a ese estado de jerut, a ese estado de libertad máxima que nos lleva a la felicidad verdadera, porque no hay felicidad sin libertad máxima posible, y felicidad máxima posible, jerut, hay solamente cuando jarut al halujot, cuando está grabado en las paredes de nuestro corazón el contenido de la Torah y el modo de cumplirla, y está grabado en nosotros, en nuestra vida, en conciencia natural de Torah, el camino de Alajá por el que caminamos juntos con enorme felicidad, Be'ezrat Hashem,
para construir Geulá, para traer a Mashiach. Javerim, solo me queda recordaros, y quisiera que no fuera tan importante, pero parece que es importante y que debemos comprometernos juntos en ello. La comunidad de Torá necesita de verdad la participación de todos, no solo espiritual, sino también material. En todosjuntos.yeshiva.net y en las páginas de la comunidad de Torá y de Siftei Mevaser en Facebook y también en YouTube, al pie de cada video, están todos los modos de colaborar con la comunidad de Torá. Y de verdad necesitamos, para poder seguir haciendo cada vez más Torá en conjunto, para poder seguir creciendo en este camino todos juntos y dedicar cada vez mayor esfuerzo y mayores recursos a ello, necesitamos vuestra participación con amor en este camino en que estamos, cada quien con el pedacito que puede, para poder seguir caminando todos juntos por el camino de Torá y pagando las cuentas que el camino requiere. Javerim queridos, Chodesh Tov, un buen mes, un mes lleno de alegría y de felicidad, y Shabbat Shalom para todos. Leitraot, gracias por acompañarme, mi brajá con todos.